Qué gusto me da poder saludarlo de nuevo a cuenta y regresamos con los detalles del pronóstico del tiempo. Arrancamos ya la semana con excelentes temperaturas, excelentes condiciones de cielo para esta tarde. La máxima alcanzando los 30 grados centígrados, ambiente caluroso sin pronóstico de lluvia, la humedad en el ambiente de 42% y así va a continuar en el transcurso de la noche con un ligero descenso en la temperatura marcando los 20 grados centígrados a las 10 de la noche y la humedad en el ambiente de 43%. Para el día de mañana martes, amaneciendo con 13 grados centígrados, ambiente fresco por la mañana, también por la noche, pero ya por la tarde la temperatura máxima se estima que esté alcanzando los 27 grados centígrados, un cielo totalmente despejado. También para el día miércoles, la temperatura máxima llegando hasta 29 grados centígrados, sin pronóstico de lluvia, con una mínima de 15 grados Celsius. El día jueves, la temperatura máxima bien calurosa, alcanzando los 34 grados centígrados, que se eleva la sensación térmica, se pueden sentir unos 36, 37 grados, la temperatura mínima que oscila de los 17 a los 18 grados Celsius. Para el día viernes iniciamos el fin de semana con temperatura mínima de 13 grados, por la tarde 26, un cielo despejado también para el día sábado, con temperatura máxima de 25 grados centígrados y una mínima que oscila de los 11 a los 12 grados Celsius. Le comento en información nacional, para el día de hoy, lunes, se tiene que pronosticado que ingrese un nuevo sistema frontal, el número 36 de la temporada, que este mismo se va a estar desplazando por todo el norte de la República Mexicana y estaría trayendo rachas de vientos superiores a los 60 kilómetros por hora, porque vendría acompañado con una línea seca que esta misma se va a estar desplazando por todo el norte del estado de Coahuila, así que a extremar precauciones. Las temperaturas y condiciones para Tijuana, 23.9 y un cielo despejado, también para Chihuahua, en Mazatlán, Torreón, las temperaturas máximas de 24 a 27, con mínimas de 5 a 15 grados centígrados. Allá para Guadalajara, un cielo medio nublado, la temperatura máxima alcanzando los 28 grados, con una mínima de 12 grados centígrados. En Acapulco, en el municipio de Celaya, un cielo despejado, las temperaturas por la tarde de 29 a 31 grados centígrados. Ya para Veracruz, en Tuxtla Gutiérrez, Mérida y también para Cancún, un cielo medio nublado es lo que va a estar predominando, las temperaturas máximas de 28 a 34 grados centígrados, con mínimas que estarían rondando de los 16 a los 20 grados Celsius. Allá para Reynosa, un cielo parcialmente nublado, la temperatura por la noche fresca, 14 grados centígrados marcando el termómetro, por la tarde 25. Y ya por último le informo que para el Valle de Texas, para El Paso y para McAllen, las temperaturas máximas estarían rondando de los 18 a los 27, con mínimas de 7 a 14 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente lunes.